Bienvenidos a una nueva edición del Chamigo Team TV. Bienvenidos a este fin de semana sumamente especial. Un fin de semana que estamos sinceramente eclipsados por lo que se vive y más que nunca se ajusta la palabra o la frase, mejor dicho, feliz surubí. Bienvenidos al mayor encuentro de pesca deportiva del mundo, como es la Fiesta Nacional del Surubí en su edición número 47. Estamos viviendo justamente esta semana tan pero tan especial, no solamente para el pescador deportivo, sino también para la comunidad toda que se vincula con lo náutico, que se vincula con lo ribereño, que se vincula con las propuestas del turismo vinculado al río. Y bueno, y en este sentido, lo que significa, ¿no?, para una ciudad como es Goya, en el sur de la provincia de Corrientes, que es la Fiesta Nacional del Surubí, una vidriera nacional e internacional que la posiciona por estos días como quizás lo más hablado en el mundo, ¿no? En el mundo del turismo, en el mundo de la pesca deportiva. Esta Fiesta Nacional del Surubí, que ya está en un camino hacia sus 50 años, o mejor dicho, sus 50 ediciones, tiene una connotación muy especial a partir de lo que significa para cada uno de los pescadores, para cada uno de los inscriptos, para cada uno de los que de una forma u otra se sienten partícipes. Y es una fiesta que trasciende fronteras porque además de lo náutico, además de lo estrictamente deportivo, tiene una semblanza y una identidad para con la ciudad. Familias enteras, generaciones enteras, afectadas directa e indirectamente por esta cita. Y como les decía, es una fiesta que enmarca mucho, desde una historia social, pasando por las instituciones, pasando por los funcionarios, pasando por el público en sí mismo, pasando por las familias, desde aquellos que tienen que ver con la parte de los diferentes hitos que ha trascendido esta fiesta, la primera edición, el primer estilo, el primer formato, lo que significó luego el avance de a la fiesta agregarle un escenario de música, luego todo lo que significa en aspectos culturales. En resumen, toda una ciudad y todo un contexto sumamente afectado para bien en el marco de esta Fiesta Nacional del Surubí, que en el caso del pescador deportivo, como nosotros, que vamos a ser parte de la fiesta con el equipo número 807 del concurso deportivo, nos involucra de lleno. Y ha tenido su comienzo en la noche del miércoles 1 de mayo, una noche de mucho rocío, afectada justamente también por las precipitaciones, pero que acelerando los números, acelerando los tiempos, se pudo llevar a cabo con, bueno, lo que es la apertura de la Expo Goya, la recorrida de funcionarios y la actividad en el escenario mayor, un escenario mayor encabezado por un locutor de trascendencia nacional con un expertise, con un currículo extraordinario de ser maestro de ceremonia de los mayores festivales de folclore y de música del país, como en el caso Cosquín. Bueno, Marcelo Iribarre ha tomado la posta para tomar, y ni hablar, el legado que nos deja una persona que ya no está, como es Antonio R. Espinosa, locutor tradicional, goyano, emblema de la fiesta que no ha dejado físicamente. Su legado está presente y en este caso Marcelo Iribarre haciendo homenaje, tomando las referencias, ha sido algo espectacular. Y por supuesto, fue el preámbulo para las voces oficiales, la inauguración, la palabra, por supuesto, del gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, y lo que fue también la trascendental momento donde Carlos Gómez Muñoz, cuando aparece en escena, las pieles ya se empiezan a irisar de otra manera y todo lo que eso conlleva, que estamos viendo en este momento en imágenes, con imágenes cedidas gentilmente por la organización en una transmisión extraordinaria que fue realizada en vivo y en directo, y que a partir de allí pudimos hacer un trabajo de edición conjuntamente con todo el equipo del Chamigo Team para tener hoy, en este fin de semana tan especial, este momento de la noche inaugural. Disfrutemos de este primer bloque dedicado a la noche apertura, lo que fue la Fiesta Nacional del Surubí con el ballet oficial y con unas cuantas cositas. Disfruten en este primer bloque de Chamigo Team TV, fin de semana especial, porque estamos viviendo la 47ª Fiesta Nacional del Surubí. Para el próximo bloque vamos a estar hablando estrictamente del concurso y cómo nos preparamos el equipo, porque a la hora que esté saliendo el estreno
por las diferentes señales del país a donde sale el Chamigo Team TV, vamos a estar en Parque Cerrado, en búsqueda de la zona de pesca y todo lo que eso conlleva. En el próximo bloque les seguimos contando lo que es la experiencia Fiesta Nacional del Surubí, participación oficial del Chamigo Team en este fin de semana donde el Surubí es protagonista. Por eso, Intendente, Pueblo de Goya, para ahorrar palabra, le deseo que sigan trabajando de esta manera, de esta forma, y como siempre, le deseo el éxito del mundo. Y a mí deséenme un poquito de suerte para no seguir fracasando con tanto gusto y con tanta emoción como lo hacemos en cada largada. Así que de esta manera dejamos inaugurado esta fiesta que es el orgullo de Goya, el orgullo de los correntinos y el orgullo de todos los argentinos. Muchas gracias, buen torneo de pesca. Muchísimas gracias. Queda entonces inaugurada la 47ª Fiesta Nacional del Surubí y 36ª Expo Goya. Con nosotros, Carlos Valentín Gómez Muñoz, poeta de la palabra, leyenda viviente en la Fiesta Nacional del Surubí. Amarradero del viento, verde mojón de las aguas, este es el puerto de Goya, de la viña de Rosario, sirena de las canoas, remanso azul de piraguas, en torno del rancho solo de la doña, o quizá de don Bernardo, surgió la calle del puerto, plaza, cruz y campanario. Este es el puerto de Goya de la Villa del Rosario. Primero senda escondida de cueros y yerbatales y después sangre de fuego brotando en los tabacales. Y hoy Goya anfitriona, capital de la amistad, abre los brazos en el corazón del Tarahui y con son entero en el Mundial de Pesca. Y al decir de Coqui Correa, te da la bienvenida, forastero. Deroga Peguay, Chachamigo, aquí Goya. Para su fiesta nacional del Surubí, y como siempre te da la bienvenida esta tierra colorida de mi mundo Tarahui. El Paraná con su melena de león espera calmo su presencia varonil. En la barranca te monté tu figura cuando luches con altura con el Surubí. Te duermas, pescador, que tu anzuelo está en llamada, porque el pique está mejor al llegar a la madrugada. Silba y fuma tu ilusión mientras espera por allí, que solito te estanque en tu línea de Surubí. Con su leyenda y su noche tropical, bajo un celaje con estrellas diamantinas y una luna correntina quebrada en el Paraná. Y cuando tengas en tus manos un surubí, no te olvides de pegar un zapucay en homenaje
te duermas, pescador, con celos tan llamada, porque el pique está mejor al llegar la madrugada. Silba y fuma tu ilusión mientras esperas por allí, solito te destaque en tu línea de surubí. ¡Vamos todos juntos! Y cuando tengas en tus manos un surubí, no te olvides de pegar un zapucán. La canción del surubí, emblema de nuestra fiesta, bandera en alto con el corazón de Goya arriba, llena como la voz de Oscar Macías, el aplauso para él. Aquí junto a este grande también, como es. Estamos atravesados por la emoción, atravesados totalmente, ojos llenos de lágrimas. Ha sido un rugido del público al escuchar Amarradero del Viento y ahora se ilumina el cielo de Goya. Está iluminando también el Paraná. ¿Qué pasará el próximo fin de semana, mi amigo pescador? Marcelo, ¿qué línea se va a depositar la pieza mayor? Sí, señor. Azarosamente. Qué privilegio ver esta platea. Al unísono todos levantados para vivar a Goya, Amarradero del Viento, la canción del surubí de Coqui Correa, en la voz emblema de Oscar Macías, flameando el alma de Goya, hacedora de esta maravilla. Claro que sí, con los curupí, y que tiene, como toda Goya, por pedestal el corazón. Acá late el corazón de Goya a partir de este momento, cuando estallan los colores, las luces, las sonrisas, el entusiasmo. Realmente una fiesta inenarrable para el país y para el mundo. Es un fin de semana, querido Carlos, donde se levantan varias banderas y flamean la bandera de la pesca, del deporte, de la solidaridad, de la enchamigación, las banderas de nuestro medio ambiente y del respeto por la naturaleza y por el pan del agua. Se levantan las banderas de la cultura popular, del folclore, de nuestra identidad y de la diversión también. Cinco noches a pura música. Amigo de la Setúbal, muy buenas tardes. Bueno, queríamos comentarle un poquito lo que tenemos en este momento, lo que es la línea Versa. Prácticamente toda la línea.
ya sea en 22, la Thunder 22, en todos sus colores, la 22X, con caño enroscado, la 22/6, color bronze, edición limitada, una preciosura, y todo lo que es la línea 380 inversa. Quiero destacar sobre todo la compacta inversa, la nueva Versa compacta en calibre 380, la famosa pistola de bolsillo, como quien dice. Bien, bien de defensa. Lo que es usado, manejamos usado. O sea, que le interese, manejamos usado de excelentes, excelentes condiciones en todos sus ámbitos. Y en lo que es municiones, para toda la línea 22-389, contamos con todas las municiones, ya sean deportiva, como defensa y en todas las marcas. Gente, los esperamos. Que tengan buenas tardes. Continuamos en este Chamigo Team TV de un fin de semana especial. ¡Feliz Surubí! Estamos viviendo la semana de la 47ª Fiesta Nacional del Surubí y ahora nos vamos a enfocar estrictamente en los números oficiales que depara esta edición en esta previa que estamos haciendo al momento que estamos grabando este programa y al momento que se está estrenando en las televisiones, en las señales, en las diferentes señales que con el cual sale el Chamigo Team TV durante el fin de semana. O vamos a estar en el Parque Cerrado o vamos a estar ya en el pleno concurso deportivo, un concurso deportivo en el cual el Chamigo Team va a tener equipo oficial con el número 807. 807 es el número ideal para la quiniela. Y justamente nos queremos enfocar en esto. Lo veníamos palpitando, lo veníamos comentando, veníamos dando también datos de mecanismo. Agradecer infinitamente a los muchachos de Uruguay que nos miran. Mucha gente de Uruguay, las barras pesqueras nuevas, aquellos que van por primera vez. Bueno, felicitaciones, éxitos. Y nos vemos en el Parque Cerrado como va a ser. Bueno, les decía, 1160 equipos inscriptos oficiales al momento de que nosotros estamos grabando este informe especial en plena semana de la Fiesta Nacional del Surubí. 1160 es un número que supera las 1157 del año pasado e instaura un nuevo récord de inscriptos. Un concurso que va a tener su zona de pesca el sábado 7 horas, es el sorteo de zonas y es donde verdaderamente allí comienza el concurso. Ustedes están viendo el mapa de zonas, esos mapas de zonas corresponden en los 1160 equipos, se dividen por grupos, por el grupo A, B, C, D, E, así sucesivamente, según caballaje de motor, y a partir de esos grupos, cada grupo es asignado una zona de pesca que el azar y el sorteo ante escribano público del sábado, 7 horas, brinda ya el primer dato. ¿Dónde vamos a pescar?
dónde es la zona de pesca y especialmente dónde nos ubicamos geográficamente desde el Parque Cerrado, que se abarca a unos casi hasta 40, 50, 60 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Goya, lo que sería aguas arriba, para luego volver o dirigirnos hacia aguas abajo y allí reubicarnos en toda la zona de pesca. Como le decía, con el sorteo de zona del sábado 7 horas, allí comienza la verdadera cuestión. Por supuesto, hay que estar en el Parque Cerrado, hay que entregar los primeros papeles de documentación, eso a los fiscales de cada zona. Con esos momentos el fiscal de zona está sabiendo que tu equipo está siendo parte del concurso, para luego oficialmente esos papeles que recibís en el Parque Cerrado, completás el registro final en la zona de pesca y allí verdaderamente certificás que tu equipo está siendo parte del concurso deportivo más grande de pesca deportiva del mundo, como es el de la Fiesta Nacional del Surubí, y a partir de allí la suerte está echada. Acá están viendo las imágenes del mapa de zona, están viendo un poquito cómo se manejan las zonas de pesca. Un dato importante, este año prácticamente no va a haber zonas en arroyos interiores. Toda la zona de pesca es el Paraná, en algunas boquitas de ingreso que son importantes y ya son muy conocidas, pero tengamos en cuenta de eso, y también eso deriva en cómo vamos a armar nuestra línea de pesca, cómo vamos a ver diferentes opciones en este sentido también, tengamos en cuenta eso. Otro dato importante a tener en cuenta, se empezaron a entregar los kits de pescador por equipo. Ustedes están viendo en imágenes lo que es este kit que recibe cada equipo. Datos que hacen y que también marcan un poquito para aquellos que nos están mirando y que no están tan consustanciados con el detalle del concurso de pesca, es el desafío por el cual más de 3.000 pescadores vamos a Goya, y quizás es el único concurso que hacemos en el año. Muchos de ellos les pasa eso, pero es el que vale y es el que todos queremos estar. Es el Mundial de Pesca. Esa frase no es solamente una frase literal, es lo que también siente el pescador deportivo a nivel concurso, y es una experiencia extraordinaria. Nosotros la queremos compartir. Equipo 807, equipo oficial Chamigo Team, gracias por permitirnos transmitir nuestra humilde emoción y que esto sea el comienzo de algo lindo. Y por supuesto, lo que va a ser toda la cobertura de los próximos programas, desde adentro, por supuesto, mostrando el otro lado, mostrando el lado de la pasión del pescador deportivo y lo que significa la pesca deportiva a nivel nacional e internacional, como diría la Fiesta Nacional del Surubí. La pesca deportiva hoy es un eslabón económico extraordinario para muchísimas poblaciones, empresas, instituciones, y bueno, en el caso de Goya, en esta época del año, en lo que significa la última semana de abril o la primera semana de mayo, anualmente es la fiesta, es la semana, es el motor económico fuerte que tiene la ciudad para un montón de cosas y la posiciona en una vidriera nacional e internacional. Fiesta Nacional del Surubí. Comenzamos esta cobertura oficial de la 47ª Fiesta Nacional del Surubí con todo este material. Disfrutémoslo juntos y nos vemos en el próximo bloque del Chamigo Tintero.